Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Daules y estamos en nuestro santuario espiritual de retiro. Aquí nos venimos a retirar tranquilamente, a pensar con calma y a dar vueltas sobre el lago hasta que me canse, me mueva y nos empapemos en todo el lago. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros ya sabéis que seguimos con el tema del reforjado. Últimamente hemos estado hablando de cómo hacer esas técnicas de reforjado. Y bueno, me habéis estado poniendo muchos comentarios de yo lo hago así, yo busco esto de otra manera, quizá con esto. Y he dicho, poco a poco iremos viendo todas esas técnicas a lo largo de estos vídeos tranquilamente, mientras llega este nuevo contenido y vamos puliendo el que ya tenemos. Me habéis pedido también una build de pica y he dicho, bueno, pues vamos a fusionar un poco todo. Yo en la guía que os hice de... bueno, la guía, en la forma de reforjar, ¿no? Rápido, que hicimos, estuvimos viendo y comprobando, yo saqué una build un poquito estándar, porque yo ya os dije que podéis sacar build mucho más agresivas y poder hacerlo mucho más rápido, siempre y cuando ya sepáis un poquito el esquivar y demás, y bueno, no se complique mucho la cosa con ese tema de la vida, ¿no? Y entonces me he dicho, digo, bueno, hay gente que me dijo, hombre, si tienes una build más agresiva se hace mejor, más rápido. Yo entiendo que haciéndolo con gente siempre es mucho mejor, ¿vale? Con grupos de 3, grupos de 4, que vayáis con build fuertes todos, los behemoths van a caer, pero vamos, que ni os lo vais a creer. Pero como yo lo hago solo, pues tengo que tener un poquito de ni para ti ni para mí. Y luego también tener en cuenta que hay jugadores que tienen mucho nivel, otros que tienen menos nivel, y más o menos tengo que hacer un compendio. Pero hoy he dicho, hoy nos explayamos. Hoy vamos a traer una build destructora que sea full daño para poder hacer ese reforjado rápido para todos aquellos que ya más o menos controléis cómo va el tema. Así que me he dicho, bueno, pues qué demonios, vamos a verlo. Y qué mejor que probarlo con algunos de vosotros, así que me he juntado con Leo Killer y he dicho, a ver, ¿alguien pone escalada? Y Leo ha dicho, yo mismo, y hemos dicho, pues para adelante, escalada random, ha tocado escalada ignea 10.50. Yo no voy a modificar mi build, vamos a saco con ella porque confío en ella, así que, ¿estamos ready? ¡Let's go! ¡Ojo! La misma entrada, ¿eh? Ni hecho aposta, vamos con ello. Le he dicho, una escaladita rápida, alguien, una random, la que toque. Y hemos dicho, pues venga, a tope. Mira cómo me alegro de llevar fundido ahora, que luego el helio, bueno, en primer lugar el helio tampoco nos va a llevar mucho. Venga, vamos con ello. Ahí, me llevo la primera para ir empezando y calentando. En vez de esquivar me pongo a hacer la ulti. Nada, tranquilo, de gratis. Venga, cógete una bolita, yo cojo la otra. ¡Eso es! Venga, vamos, vamos. ¡Vamos! Vamos a alejar los minions con los golpes. Ahí, a tope. Venga, vamos. Bueno, con dos personas. Uf. Venga, yo me cojo estas dos. Para ti es el resto. Vamos, ahí damos golpecillos. Entre el que lleva hacha con golpes fuertes y yo que le voy a hacer heridas con golpes contundentes. Escucha. Vale, ahí no me pilla. Se nos ha ido por un pelo, ¡Oh, que me quemo! ¡Que me quemo! Venga, vamos. No importa. Pues me quemo, no pasa nada. ¡Vamos! Ya está, primero hecho. ¡Uy, coge la bolita que me quemo! Vale, lo tenemos. Voy a coger una de vidilla. Espera, Aquiles. ¡Ay! Por si acaso, que yo soy muy torpe. Bueno, lo tenemos. El primero, rápido, easy, fácil. Ya veis, con... que además es que él lleva también build de hacer daño, con lo cual esto va a tope. Un ídolo violento, para ir haciendo un poquito más de daño a saco. Bueno, vamos para adelante. De hecho, por lo que puedo ver, él lleva una célula de movimiento, con lo cual está bastante guay también, porque va rápido, se mueve rápido, y eso le permite moverse rápido con el hacha para atacar. Bueno, a ver, cuidado, buenísima. Espera, espera, que ahora pillamos y todo, vamos. ¡Ojo! ¡Que te ha sido el que no era! Bueno, venga, tú con ese y yo con este. No, no, mejor, mejor y más inteligente para que sea más rápido la cosa. Esos fake que hace con la pica me ponen nervioso, no, lo siguiente. Venga, vamos. Vamos a darle fuerte, vamos a darle fuerte. Vale. Ahí estamos, buenísima. Venga, vamos. Vamos, ya ha caído. Venga, pillamos el orbe para seguir atacando rápido. Nos trasladamos rápido. Pues es que se lo... Si es que con Leo ya va solo él. Él fluye solo por el mapa. Venga. ¿Va a caer? ¿Hace dos golpes? ¿Es el de fuego o no? Hace solo uno. Pues venga. Golpe fuerte para él, golpe fuerte para mí. Por cierto, voy a empezar a utilizar esto. ¡Ojo! Me ha cazado la esquinita, ¿eh? Con la esquinita me ha cazado.
Venga, vamos. ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Ah, bueno, es verdad que me cambié. Vale, es que tiene un pequeño cambio. Estaba enredando con la Will mientras peleaba a Leo y creo que he cambiado al... a lanzarme con el... ¿cómo se llama? Ah, que no ha muerto. A lanzarme con la pica, a hacer el lanzamiento de pica. Me quedé ahí un poco empanado. Y no me da cuenta de ese detalle. Bueno, pues luego hacemos... cógela. Qué bueno. Ahora hacemos lanzamiento de pica, ¿no? No me he dado cuenta, que lo he cambiado. Que ya he puesto el de críticos. Pero bueno, no pasa nada. Son pequeños fake que... uy, ¿por qué he cogido esa? Bueno, no lo sé. La he visto moradita y he dicho... me encanta moradita. Y la he cogido. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Doble combate, doble pejemut, si no recuerdo mal. No, es el tercero, es con uno simple. No sé qué estoy haciendo con mi vida hoy. Vale, uno solo. Pobrecillo. Toma. Mira, le había puesto Leo para ponerle la pared, pero le he impactado. Venga, aguantamos ahí, aguantamos ahí. Aguantamos ahí, seguimos. Vamos. Quieto ahí. Ahora hacemos carga. Vale, volvemos a hacer carga. Esquivamos un... ahí, venga, vamos. Eso me lo como porque sí. Le ponemos pilón y a golpear. Vamos. Bueno, le tumbamos. Ahí le he dado al orbe, ¿no? Sí. Venga, corre un poquito, carga. Esquivamos. Venga, ¡vamos! Y de una, perfecto, buenísima. Vale, siguiente, vamos rápido. Leo va llenando el camino, va haciendo bastante daño con el hacha y yo pues le voy ayudando en lo que puedo. Aquí Leo es el protagonista. Venga, vamos con ello. Siguiente, ahora sí, doble behemoth, como ya sabéis. Venga, vale. Venga, vamos a enfocarnos en darle duro en la cabeza y en las patas para que le cree cositas. Cositas. Vale, mira, esto lo voy a poner entre media de los dos. Cuidado con el otro, que cuando se pone muy tenso con los rayos nos va a dejar fino filipino. Vale, ahí le hemos cazado bien. Cuidado que viene. Buenísima. Vale, bueno ahí. A ver, es que las cargas con la pica por... espera. Espera, Leo, que voy. Ah, no, pues mira, al final tenía esta. Me he autotroleado yo solo. Nada, tranquilos. El vídeo de hoy es de lo más random posible. Lo que coletazo, niño, pero bueno. A ver, vamos a juntarnos los dos con... ¿pero por qué venís los dos a hacerme focus a mí? Vale, con calma, con calma. Venga, sal de aquí, sal de aquí. Nada, nada, no hay dolor. No hay dolor. Venga. Buenísima. Voy a tomar una poti porque veo que voy a caer y no quiero que me ande teniendo que revivir. Impacto en uno de... madre mía, la que la da con los rayos tú, el otro. A ver, un segundito. Para la misión, que nos viene muy bien. Venid aquí, cerditos. Qué buena, Aquiles. ¡Vamos! Sal de aquí, que esto explota. Pero tranquilo, que volvemos. Eso es. Verás la que me voy a llevar. ¿Dónde está? Vale. Venga. ¡Sep! ¡Estás que me coges! Toma, la boca. Que hemos dicho que va a hacer daño de stun. No, me va a comer. Bueno, pues le pegamos a las patas, a ver. Si no es un lado, es en otro, me da igual. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Del tirón de una! ¡Es nuestro! Buenísima. Venga. Una bolsita para correr. Lo tenemos. Dos build auténticamente de daño, full daño. Yo no sé cuál es la que él lleva, también tengo que decirlo. No sé la que es. Me pongo para curar. Venga, otro ídolo. ¿Para qué curarse? Nos la jugamos. Vamos a tope, nos la jugamos con todo. Así que vamos a por el monete, a por el gran mono. Venga, vamos a ver con ello. Yep. Salta, lo llevas otra vez. Ahí. Venga. Bueno, pues nada, vamos con el monete, seguimos a tope y ¡yuhu! ¡Salto a la arena! ¿Hola? ¡Ojo! Venga, vamos. Vale. Venga, vamos, 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 vamos.
No levantéis tanto fuego, hombre. Que se calienta el panorama. A ver, calma, calma, calma. Es que se pone muy tenso este hombre enseguida. Venga. Vale. ¿Te subes tú, Leo, o subo yo? ¿Subo yo? Venga. Es por hacerlo rápido, Leo. ¡Es por hacerlo rápido! ¡Cataplón! Venga, vamos a dar los golpes fuertes. Golpes fuertes, eso es, con daño de stun. Venga. ¡Eh! Ah, vale. He saltado muy justo, pero no lo suficiente. Espera, que voy. ¡En el culo! ¡Woohoo! ¡Supositorio! ¡Ay, ay, ay! ¡Píllale, píllale, píllale! ¡Cómo corro! ¡Cómo corro! ¡Mira cómo corro! ¡Uy! Mira lo que ha lanzado. ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver si calculo bien, que hace mucho que no hago esto. ¡Woohoo! Vale. ¡Ha salido bien! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Bueno, bueno, la que le está dando, ¡Vamos! Pilla, pilla por la orilla. Ahora vamos a romperle un poquito las piernas. Torgadoro, estas son las últimas. Ok. Voy contra... ¡Vámonos! Voy contra ti. No me lo pienso. Da igual que saque los puños. Bueno, no da igual. Venga, vamos. Esa es. Con piruete y todo. Que quede bonito. Venga. Ya está. No hay nada como dejarle a Leo con un hacha y ya está. Y a correr. Bueno, pues ya estaría. Ahora nos vamos a ir tranquilamente al rasgue. Mira, tope, di que sí, Leo. Eres un grande. ¡Oh! Cuidado que quema. Increíble. Vamos para el rasgue. Bueno, gente, y ahora ya tranquilamente desestresándonos un poquito, estamos aquí en la sala de entrenamiento dándole caña al arma para que veáis un poquito los números que hace sin tanta parafernalia en los combates y demás, ¿vale? Para que os hagáis una idea más o menos del daño que podemos hacer tranquilamente, que no es poco. Así que ahí le damos cañita. 1, 2, 3, 4 y 5. Ay, buen daño hiriente, buen daño de todo, un poquito. Bien, entonces para lo siguiente vamos a ver tranquilamente la build. Nos vamos a poner aquí tranquilos, relajados, mientras vemos de fondo a esta gente cómo va ahí desentrañando esas armas, descubriendo esos combos, aprendiendo qué es lo que tienen que hacer para no morir ante los Behemoth. Cosas como Leo, darle hachazos ahí fuertes. Bueno, y el caso es lo siguiente. Vamos a ver la build, que es lo que todos seguramente querréis ya hasta este momento esperándolo. Bueno, vamos a ir con nosotros en concreto con el... La pica del Malkarion. He hecho escalada random. O sea, podría haber sido cualquier cosa. Le vamos a meter dos de astuta. Le vamos a meter manantial salvaje. Le vamos a meter hasta ligera. Bueno, aquí manantial salvaje. O le podríamos también poner, pues si queréis hacer el salto imprudente y cosas así. Eso ya, ya sabéis, a gusto del consumidor. Le vamos a meter la jabalina del Shabit. Y bueno, y ahí vamos con la unión, ¿no? Disciplina para hacer el mayor daño posible. Esos críticos. Le vamos a meter la... el brillo del Pangar, ¿no? El farol del Pangar. No sé hablar hoy, no sé qué me pasa, no pasa nada, tranquilos. El brillo del Pangar con una difundida para que nos dé un poquito ahí de velocidad de ataque fuerte y duro y esas cosas. Le vamos a meter el casco del Helion con depredador. Le vamos a meter la pechera del Scribe con... De hecho, mira, hemos ido con desventaja y todo. Con adrenalina. Le vamos a meter los brazos del Nasser con frenética. Y le vamos a meter las piernas del Cronoboro con depredador. Esto nos hace un total de 6 de adrenalina en la línea, 6 de astucia, 6 de depredador, 6 de ira del cazador, 6 de pulso, 3 de frenético y un toquecito de fundido para que no venga mal y fusione todo lo anterior. Full daño, ¿vale? Ya por un motivo o por otro. Adrenalina, gastas... Bueno, no lo voy a explicar, ya siempre lo explicamos, yo creo que está bien explicado ya de por sí, así que no quiero entretenerme más, no quiero que sea esto más largo, vamos a hacer full daño, vamos a ir a tope de daño con todo y a pesar de que yo soy un manquito... Se hace easy, se hace easy. Eso sí, recordad, las escaladas, todo el nivel subido, todo a tope, ¿vale? Con la SAM que vais eligiendo a gusto consumidor. Pero eso sí, nivel mínimo 3 que te sube el daño y la defensa para que se hagan más fáciles las escaladas. Si no, pues poco a poco y con calma. Y hemos subido a nivel 18, así, en un momento. Así que muchas gracias a Leo Killer por su inestimable ayuda. A veces busco palabras tan difíciles de pronunciar que hasta a mí me cuestan. Gracias, lo dicho, por estar por ahí, por echarme una manilla e intentaré hacer este tipo de cosas en el resto de vídeos siempre que me sea posible. Si estáis disponibles, preguntaré por Discord, importante que estéis en el Discord para poder enteraros.
Y os diré, oye, necesito a un valiente, a dos, a tres, para una escalada, para un esto, para probar esto. Incluso quiero ir probando cosillas con vosotros de build, decir, oye, ponedos esta build si la tenéis. Y probamos cosas locas, ya lo veréis. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.